añada valor a las personas. La primera semana compartí añada valor mediante palabras, recuerda. La segunda semana, la semana pasada, compartí añada valor mediante acciones, porque palabras sin acciones al final no tienen mucha importancia si no las llevamos a la práctica. Sin embargo, hoy quisiera hablar de cómo logramos esas primeras dos cosas, y es cuando soy capaz de añadir valor a mi propia vida. Porque una persona sin valor no puede añadir valor a otra persona. Y usted no se imagina la gran cantidad de personas que pasan por la vida sin tener un concepto de sí correcto. No voy a hablar de humanismo, sino de lo que Dios dice acerca de nuestro valor. A manera de ejemplo, y creo que queda un poco más claro. Hace un tiempo atrás compré un carro del año 2012, lo compré en el 2015, creo, como 3 años después. Lo cierto es que cuando intenté venderlo el año pasado, habían pasado 2 años o menos, y ya valía 2,5 millones menos. Y yo dije, qué diablo más cochino, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un carro en menos de 2 años su valor haya bajado 2,5 millones de colones, para los que están de otros países, unos $5,000 menos? O sea, a mí me dio mucha molestia, sin embargo, así es la vida. Resulta que en los activos, en la mayoría, casi en todos, tienen un valor en el momento, hasta que el mismo tiempo, los golpes o incluso un modelo mejor hacen que ese primer auto, esa primera cosa que usted se compró, ahora valga muy poco, no valga nada. Tan es así que los contadores le ponen a esto este nombre: activo con valor de desecho. Qué feo, ¿verdad? Suena eso. Porque si usted quiere mucho el carro, y si usted quiere mucho el chunche que se compró, ahora con el tiempo tiene un valor, activo con valor de desecho. Y comencé a buscar algunos sinónimos: inútil, depreciado, no des, depreciado, empequeñecido, desvalorado, disminuido, menospreciado, que no vale lo que solía valer, que ahora vale mucho menos, o lo que es peor, que ya no vale nada. Y me puse a pensar cuántas personas que aún van a la iglesia viven así, con un valor en sí mismos, con valor, mire, valor de desecho. No lo dicen, jamás lo dirían, pero a lo interno piensan que no valen. Algo les pasó, algo los golpeó, que tienen un sticker encima, alguna situación violentó sus vidas, alguna situación tan grave, que hoy caminan por este mundo con un valor de desecho. En Dios nosotros deberíamos ser como los terrenos. Llegamos a Cristo sin valor, y mientras pasa el tiempo vamos adquiriendo conciencia de lo que Dios ha dicho de nosotros, y entonces recuperamos valor con cada día que pase. ¿Sabe? Leyendo Isaías 43 descubro que qué diferente piensa Dios acerca de nosotros. Se acerca conmigo, por favor, allí a su Biblia, Isaías 43, versos del 1 al 4, por favor. Es una cita que la hemos leído mucho cuando nos sentimos un toque desanimados. Vamos a Isaías 43, porque lo que Dios dice a Ciro en este caso, perdón, a Jacob, a Israel, es para nosotros un bálsamo, creo, en medio de una sociedad que va restando valor a nuestras vidas. Isaías 43 dice: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregué hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos. Y aclara por qué. Y eso debería dibujarnos una sonrisa: porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Ahora quisiera que usted lo crea, pero que lo diga y luego lo crea con toda el alma, porque lo vamos a leer en primera persona. Yo lo leo una vez en primera persona, y por favor, léalo usted también. Porque el Señor me ama y soy ante sus ojos precioso y digno de honra. ¿Puede decirlo conmigo? Porque el Señor me ama y soy ante sus ojos
y digno de honra. Hay otra versión que dice: y soy ante sus ojos de gran estima. Si tan solo nos valoráramos con el valor que Dios nos ha dado, no el que nuestros padres nos dieron, no el que el divorcio metió en medio de su corazón, no el que el despido de trabajo le dio, no el que las circunstancias le dieron, no el que la enfermedad le ha dado, si tan solo fuéramos capaces de mirarnos como Dios nos ve, si tan solo fuéramos capaces de entender que a sus ojos tenemos un sticker gigantesco que nadie lo va a poder quitar. Si no valoramos nuestras vidas como ya Dios lo hizo, podríamos pasar con este valor de desecho, con este concepto de que ya no valgo nada. Mire, y muchos viven de esta manera. Cualquier coincidencia vayas poniéndole check. Algunos viven criticándose duramente, nada les parece bien de lo que hacen ellos ni de lo que hacen otros, y nada les parece de lo que son. Otros viven con una hipersensibilidad, todo lo toman personal y todo es un ataque a sus vidas. Algunos viven con serios problemas con su sexualidad porque tienen un pobre concepto de sí mismos y piensan que entregándose a cualquier relación van a obtener valor sin darse cuenta que más bien se restan valor. Algunos viven con mucha autocompasión, autoconmiseración, siempre esperando lástima de todos los demás. Algunos viven con serios capítulos depresivos. No porque tengan depresión en realidad, sino porque creen que no son lo que deberían ser y viven peleados con los que les tocó vivir. Otros vivimos con deseo de complacer a toda costa a todo mundo. Ahí estoy yo predicando, si me callan, porfa. Eso soy yo. Mire qué chiva predico. Digo, voy a escucharme aquí un rato. ¿Pueden pararme? A él, ¿verdad? Gracias, bro. Otra vez voy a meterme en modo predicador apasionado porque me salí. Algunos vivimos con deseo de complacer a toda costa. Y por más que hacemos, resulta que siempre quedamos mal con alguien. Y cada vez que quedamos mal con alguien, viene la tristeza y la frustración porque nunca quedamos bien. ¿Alguien se identifica con eso? A manera de ejemplo, cuando estaba en el Kinder Naciones Unidas, no lo olvido porque son eventos que te marcan la existencia. Yo llegué al Kinder con mi gabachita azul llena de remiendos porque no teníamos muchas otras gabachitas que digamos. Y no olvido que cuando yo estaba, yo diría qué inteligente que era, en serio. La niña dijo: sigan todos la línea de puntos y descubran la figura del cuaderno. Yo seguí la línea de puntos más rápido que todo el montón de babas que venían detrás mío, ¿verdad? Entonces, yo terminaba rapidísimo porque lo único que quería era que alguien me dijera, ¡guau! Y salió un patito. Tomé el lápiz amarillo y lo pinté rápidamente y estaba el patito. Y yo llego corriendo donde la niña está, malévola niña, y me acerco y le digo, niña, mire, ya terminé. Ella sin mirar mi dibujo señaló donde un tal Kenneth, otro compañerito, y dijo: Marcos, si no sabe, pregúntele a Kenneth. ¿Qué vieja esa? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¡Está loca! Eso fue lo que dije en el momento. Porque andaba buscando aprobación en cualquier situación que se me presentara. Y ella no se dio cuenta y me comparó con Kenneth. Y para que sepa, yo tuve cuadro de honor y Kenneth no. Desde ese día odio a todos los Kenneth del mundo. No, no los odio. Hay personas que viven con el perfeccionismo tratando de lograr ideales y nunca lo real les parece bien. Otros que viven con enojo crónico, peleados con quienes son y entonces pelean con los demás. Otros con aquella triste canción en sus corazones: yo no nací para amar, nadie nació para mí. Otros viven con infelicidad y desesperanza, aun cuando han alcanzado un montón de logros. Y le hacen la pregunta: ¿pero usted qué le falta? No tiene todo lo que quería, la empresa que quería, la familia que quería, sí, pero no soy feliz. Eso habla de un pobre concepto de sí mismo. Otros viven con conductas de pecado que los controlan porque perdieron la identidad de Dios. Cuando usted ve a un drogadicto en la calle, es trofeo de Satanás. Cuando usted ve a un adúltero, no está feliz, el hombre es trofeo del diablo. Cuando usted ve a una persona consumida en una computadora viendo lo que no debe, es trofeo de Satanás. Perdieron la identidad. Sin embargo, Jesús fue una persona
que añadió valor con sus palabras, con sus acciones, por tres razones. Estaba consciente de quién era, sabía el valor que tenía y cuál era el propósito por el cual fue creado. ¿Quiere usted saber qué es lo que Dios piensa de usted y quiere crecer en valor dentro de su propia vida? Tres preguntas debe responder. Número uno, ¿quién eres para Dios? Número dos, ¿cuánto vales para Dios? Y número tres, ¿cuál propósito tienes por el cual Dios te formó? Porque hay algunos más perdidos que Eva buscándose el ombligo, ¿verdad? Hay personas que todavía no han entendido para qué vinieron a esta tierra. Y si usted es capaz de contestar estas tres preguntas, vamos a tratar de hacerlo con la Biblia hoy. Usted puede salir con valor de parte del cielo. ¿Quién eres? ¿Cuánto vales? ¿Y para qué te crearon? Porque muchos podrían estar viviendo algo diferente del llamado que Dios les dio y de la razón por la cual les formó. Comencemos con la primera. ¿Quién eres para Dios? Esa es la primera pregunta. Voy a decir una frase que quisiera que la repita conmigo. Yo casi nunca pongo a repetir, pero hoy es un día de repeticiones. Tú no vales, o el valor no está en ti por lo que sientas o lo que hagas, sino por lo que Dios ha dicho en su palabra de tu vida. Tú no vales por lo que sientas. Es que hoy no me siento bonito. Tú no vales por lo que hagas. Es que me echaron de jefe. Tú vales por lo que Dios ha dicho, aunque sientas feo y aunque no hagas nada. Vales por lo que Dios dice. ¿Podría decir eso conmigo? Mi valor está en lo que Dios dice. Mi valor está en lo que Dios dice. Si usted va y le pregunta, por ejemplo, a Agar, Agar en su momento triste hubiera dicho, yo soy una mujer abandonada. Si le preguntas a Moisés, hubiera dicho, soy un hombre sin capacidad para hablar. Si le preguntas a Salomón, hubiera dicho, Salomón, soy un hombre con serios problemas de adicción a las mujeres. Eso es lo que soy. Si le hubieras preguntado a Jeremías, hubiera dicho, soy un hombre que no debió nacer. Si le preguntas a Mefiboset, hubiera dicho, soy un olvidado y además lisiado. Si le preguntas a la samaritana hubiera dicho, soy una fracasada en el amor. Si le preguntas a Pedro, hubiera dicho, soy un impulsivo bravucón. Si le preguntas al endemoniado gadareno, él hubiera dicho, soy casa donde habitan muchas cosas raras. Si le preguntas a Mateo, el recaudador de impuestos, él hubiera dicho, soy un ladrón. Si le preguntas a Simón el celote, también discípulo del Señor, hubiera dicho, soy un asesino. Le cuento una anécdota en medio, un paréntesis. ¿No le parece raro que Jesús haya llamado a Simón el celote y a Mateo el publicano? Simón el celote pertenecía a un grupo de asesinos. Ellos hacían revueltas en la ciudad, acuerpaban y tiraban a un soldado en medio de una esquina y con un cuchillo curvo llamado sica le cortaban el cuello. Ese era Simón, era un bandido asesino. ¿Sabe también a quién les gustaba asesinar los celotes? A los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Porque eran judíos que le sacaban plata a los mismos judíos. Pues Jesús llama a un publicano y llama a un celote y los pone a trabajar juntos. ¿Se imagina la primera reunión con los discípulos? Ahí está por allá, bravísimo, el celote viendo a Mateo. Dice, ahorita le corto el cuello. Mire, de ahí nace la palabra sicario, del cuchillo llamado sica. Desde aquel momento habían. Y uno de los discípulos era uno de la cuadrilla. Hay esperanza en nosotros, ¿verdad? Sigue habiendo esperanza de nosotros, que lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a lo que era sabio y carga en este mundo. Si le preguntas al apóstol Pablo, soy un religioso, amante de la santidad, pero su mucha religión nunca le llevó a conocer a Dios. ¿Qué dice Dios de nosotros? Muchas cosas. Vaya apuntándolas, por favor, y así cada vez que usted tenga un problema con quien es usted, recuerde, soy lo que Dios dice, soy lo que Dios dice. No, otra cosa. Número uno, eres una creación maravillosa. ¿Vio qué lindo? Vea la creación maravillosa que está al lado suyo, aunque alguno no anda con cara, es muy maravilloso que digamos. Pero mírele la cara, es tan complejo el ser humano, sobre todo las mujeres, pero es tan complejo el ser humano.
tan diverso, tan exquisito en su forma. Hay un cerebro que tiene tantas conexiones, hay un brazo que funciona de tantas maneras, hay un solo pensamiento que a usted le puede llevar, traer problemas o traer bendiciones. Somos tan exquisitamente complejos y a este ser la Biblia lo llama creación maravillosa. Usted no lo puede llamar diferente. Salmo 139, versículo 13 al 16. Usted tiene que creer esto y vivir esto. Usted cada vez que se pare frente al espejo tiene que repetirse estas cosas que Dios ha dicho de usted ya. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Usted se para frente al espejo y podría decir, todo eso que veo estaba escrito en su libro. Todo eso que he criticado estaba escrito en su libro. Todo eso con lo que me he peleado es para Dios creación maravillosa. Eso es usted y eso soy yo. La segunda cosa que enseña la Biblia es que usted y yo somos amados del Padre. Jeremías 31, versículo 3, si lo puede buscar. Búsquelo allí en la NVI, yo lo voy a buscar en la Reina Valera 60, porque me gusta cómo lo dice, como más tierno. El Señor se me manifestó hace ya mucho, dice Jeremías, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Vivimos en un mundo donde cada vez que nos aman a cambio de, a cambio de que usted sea, a cambio de que usted haga, a cambio de, Dios nos ama con amor eterno porque somos sus hijos. Y además, creación formidable, maravillosa. Además, número tres, Dios nos ve como escogidos y santos. Dice Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse. ¿Sabe qué significa eso? Que venimos al reino con una vestidura de harapos fea. Vuelvan a vestirse, pero con estas actitudes, con estas características. Porque una vez más, Dios nos ve como creación maravillosa, amados del Padre, escogidos. Voy con una que todos conocemos. Usted es una nueva criatura. Aunque no diga amén, mire, para Dios usted es una nueva criatura. ¿Se dio cuenta? ¿Cuál es el problema de esto que le estoy diciendo? Segunda de Corintios 5, 17 lo dice. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Dígalo duro. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El problema es algo como esto, que alguna vez se lo ejemplifiqué de esta manera. Vamos a ver a quién le pido ayuda. Gustavo, ayúdame, bro. ¿Quedó? ¿Cómo lo siento? Vente. Esto enseña la Biblia que yo tengo un viejo hombre arruinado, abatido. Bro, es un ejemplo. Dice la Biblia que desde el momento en que yo me entrego a Dios, lo nuevo ha llegado y lo viejo ha pasado. ¿Cuál es el problema con lo nuevo y lo viejo? Perdón, brother. Dame tu mano. Que yo puedo vivir cargando un muerto toda la vida y decir, Señor, te quiero buscar, pero al final vivo con las conductas viejas, con eso que ya está. Huele feo en realidad, es un ejemplo. Entonces sigo caminando pensando que lo nuevo ha llegado cuando no suelto lo viejo. Un aplauso a lo viejo, porfa. Gracias, bro. Es simple. Cuando usted cree lo que Dios ha dicho de usted, usted vive como nueva criatura, no como una nueva criatura con viejas conductas. No se puede. Por eso entregarse a Dios significa voy con todo, no a medias. Es como cuando uno se enamora, ¿verdad? Es con todo, pero eso de enamorarse a medias es rarísimo. Ojo, qué montón de cosas. Usted es creación maravillosa, amado del Padre, escogido, santo, nueva criatura, una que le va a gustar muchísimo. Usted es
heredero de Dios. Alégrese, mire, eso es bueno. ¿Sabe por qué no nos alegramos mucho? Porque somos de Desampa, la mayoría. Y aquí no nos heredan nada, oiga, aquí más bien hay que ver de dónde se... Pero en las culturas de otros, mire, la gente hereda. Y los que saben y esperan herencia, saben de lo que estoy hablando. Los demás ahí no esperamos. Pero tenemos una del cielo, la herencia que viene del Padre. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos 8, verso 17, lo afirma el apóstol a los romanos. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Significa que todo lo que usted ha sufrido y todo lo que usted ha llorado, tranquilo, si ha sufrido por Él, celebrarás con Él también, porque heredarás junto con Cristo las herencias del Padre. Una más. Es que hay como 45, pero estoy escogiendo apenas algunas para pasar al segundo punto. Eres además ciudadano del cielo. Filipenses capítulo 3, verso 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor. Usted no pertenece a esta tierra. Punto. Y si pertenece a esta tierra, usted no es de allá. Se lo grafico más fácil. En Colombia cuenta la historia, y esto es verídico, de un chico, creo que alguna vez se la conté, hace como 4 años. El chico venía de una vigilia o de algún lugar cristiano. Y cuando salió, salió muy tarde, 2, 3 de la mañana, estaba lloviendo allá en Bogotá. Y cuenta, él lo cuenta, que entonces se pone una capucha encima, negra, ¿verdad? Y el agua le caía encima y él iba caminando por las calles y alguien por detrás le intentó asaltar. 2 muchachos se le paran detrás, le ponen una pistola y dice: hoy es el día de su muerte. Deme todo lo que tiene, igual va a morir. Él paró, él cuenta que él se detuvo, el agua le corría por encima, andaba encapuchado y él les dijo a ellos, sin mirar atrás: si quiere me matan. De por sí yo no soy de este mundo. Dice que hubo un silencio enorme, 2, 3 minutos, 4, 5, y él decía: ¿me mataron o no me mataron? Porque yo no veo que haya sonado un disparo, ni tampoco veo que yo me haya caído, pero no veo que... Y miró para atrás y dice que los vio a 15 kilómetros de distancia. Los muchachos corrían, se pegaban los zapatos en la nuca corriendo. Se asustaron. 3 de la mañana, un tipo que dice: si quiere me mata, de por si yo no soy de este mundo. Mire, eso asusta a cualquiera. Pero lo que dijo sin mala intención fue algo cierto. Él no es de este mundo, ni usted tampoco lo es. Usted es ciudadano del cielo. O sea que si usted se muere hoy, se imagina, pasa a la mejor vida que jamás pudo haber tenido. Muchos viven preocupados por cuándo se van, sin darse cuenta que el día en que se van apenas comienza la vida, sin darse cuenta que allá es mejor. No queremos irnos, es cierto, estamos aferradísimos a esta tierra, pero tenemos que irnos porque nuestra ciudadanía es de allá. Y cuando usted llegue, mire, no ocupa pasaporte, ya está sellado por el poder del Espíritu y tiene nombre, propiedad del Altísimo, hijo e hija de Dios. Pase usted, mire, hermano, usted está en la lista. Ahí le van a preguntar: ¿es de vida abundante? Dios guarde, le pregunten eso, oiga. ¿Cuál es su pastor? Marco, no está en la lista. ¿Se imagina qué torta? Marco, ¿cuál apellido? Tengo a Vidal, tengo a Barrientos, mire. Y una más, y pasamos al segundo punto. Usted es más que vencedor. Ve, ve que todo eso usted lo sabe, entonces ¿por qué a veces vive con ese concepto tan pobre suyo? Es creación perfecta, santo, escogido, amado, heredero. Mire, además ciudadano del cielo y más que vencedor. ¿Qué significa más que vencedor? Que usted ni siquiera tuvo que pelear la batalla, ya otro la peleó por usted y le dio la victoria en la cruz del Calvario y lo hizo vencedor en esta tierra. ¿Recuerda la canción? Por eso soy más que vencedor en Cristo. ¿No se la sabe? El coro.
más que vencedor, más que vencedor. Él me dio la victoria y ahora soy más que vencedor. Con tantas respuestas del cielo, el asunto es que usted lo crea. No eres lo que dijeron tus padres, no eres el nombre que te dejó un divorcio, una traición, una mentira, no eres el concepto que dejó de ti el desprecio, desaprobación, no eres lo que la sociedad dice, eres lo que Dios dice que eres. Albert Einstein decía: quiero pensar los pensamientos de Dios, todo lo demás es apenas un detalle. Si usted vive pensando lo que Dios piensa acerca de usted, usted viviría con una sonrisa en su rostro siempre, independientemente de lo que le haya tocado vivir. Soy lo que Dios dice que soy. Segunda pregunta que le hice al principio: ¿quién eres? La segunda es: ¿cuánto vales? En una sociedad que pone precio a la gente, esto de valorar a los seres humanos es muy común a la sociedad. Miss Universo, valen solo las bellas, altas, flacas y medidas perfectas. Y me decía Jackie: ¿y yo, mi amor? Entonces yo le dije la frase célebre que decimos los hombres sabios: la esencia viene en frascos chiquititos, mi amor. Y por dentro dije: y también el veneno. Pero eso no se lo dije duro, porque si me escucha hay un problema. El clasismo: valen solo los que tienen cierto nivel de ingreso y cosas materiales. Nunca olvido que unos buenos amigos no fueron a la boda de Jackie y yo, porque la hicimos en una iglesia, y ellos decían: hágala en un hotel, ahí sí vamos. Y yo le dije: fírmame aquí, mire, a la par de María Conchita Alonso. Oiga, really, serio. Laboral: vales si te ascienden de puesto. Físico: vales si no tienes un gramo de grasa en el cuerpo. Esos son los estándares del valor de esta sociedad. Pero en la Biblia hay otros más graves. José lo venden por 20 piezas de plata, traicionado por su propia familia, y le pusieron un valor: usted vale 20. Esaú, él mismo vendió sus derechos de ser el primogénito. ¿Se acuerda por qué lo vendió? Por muerto de hambre lo vendió. Un momento de placer le produjo vender lo más preciado que una persona tendría, que era la bendición de su padre en la primogenitura, y la vendió porque estaba muerto de hambre. Venía del campo, llega a la casa, el hermanillo hace un potaje milagroso de lentejas, y encima que son tan feas. Mire, y al final cambió algo tan sagrado por cualquier cosa. ¿No es lo mismo que ocurre en el adulterio? Ahí va la señora y está el secretario. Es que uno siempre habla del señor y la secretaria, hagámoslo al revés. Ahí va la señora y está el secretario, lo ve y se olvidó que estaba casada, que tenía hijos, que amaba a Dios, y por cualquier cosa vendió su familia. Hoy vivimos en el mundo de cambiar lo más importante por cualquier cosa, porque perdimos el valor. Hasta Jesús, ¿saben cuánto fue vendido, verdad? 30 monedas de plata. Una moneda de plata era un denario, que era el jornal de un día de trabajo. Imagínense que lo vendieron por un salario mínimo de un empleado. En Costa Rica lo vendieron a Jesús por 350 mil colones. Otros dicen que si hubieran hecho el peso de lo que pesaban las monedas de plata, le hubieran dado como $300 a Judas. Ese fue el valor que le dieron a Jesús, al Hijo de Dios. Vales el salario mínimo de un mes. Ahora, ¿cuánto vale usted? Ya no importa lo que diga la sociedad, ¿cuánto vale usted? Como si no fuera suficiente todo lo que le dije que Dios ha dicho de nosotros, además decidió ponernos un precio. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, por favor, búsquelo y lo raya allí. Y cada vez que usted diga no algo, acérquese a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y cada vez que alguien le diga o que alguien le haya hecho algo y que le restó valor, vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, y vuelva a recordar una y otra vez lo que Dios dice que usted vale. Dice la palabra del Señor:
Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Se dio cuenta? Usted no vale oro y no vale plata, vale algo más valioso que el oro y que la plata, y que no se compra en este mundo ni en este universo. El precio que te dieron supera el precio del mismo universo. Vale la sangre de Cristo Jesús, del Hijo de Dios hecho carne, la voz de Dios en cuerpo. Ese es tu valor, mi valor. No lo que nos dijeron ni lo que hemos hecho de pecado en esta vida. Y cada vez que usted se minimiza en valor, está despreciando el valor que Dios le dio. Si no te visitan o te llaman cuando estás enfermo, vales la sangre del Cordero de Dios. Estos últimos 4 días nos dio un virus familiar. Le ha dado un virus familiar. Agarra a uno, después agarra a todos. Ni siquiera vine a trabajar estos 4 días a la iglesia, ni Jackie, ni podíamos mandar a Fío al cole porque vivimos en Guadalupe y traerla hasta de Zampa nos cuesta un montón. Y uno en el fondo siempre anhela que alguien lo llame. Ahora, si nadie sabe, es muy difícil que lo llamen. Pero si alguien sabe, uno espera que alguien le llame. Pero cuando pasa un día y nadie te llama, uno vuelve a recordar: Señor, gracias porque valgo la sangre de Cristo Jesús. Y porque aunque no llamen, tú siempre llamas y siempre preguntas por mí, porque eres un padre que me ama. Y entonces aquella autocompasión se va. Y si se te olvidan de tu cumpleaños, vale la sangre del Señor. Y si te despiden del trabajo, vale la sangre del Señor. Y si un hijo no te ha valorado al nivel en que le has amado, sigues valiendo la sangre del Señor. Y si has sufrido golpes de vida, sigues valiendo la sangre del Señor. Y si has entregado tu cuerpo al pecado, aún así sigues valiendo la sangre del Cordero de Dios. Y es una ley del cielo. ¿Qué debemos hacer cuando vienen malas voces a nuestras vidas? Tome la actitud de árbitro de fútbol. ¿Qué le dicen a él? O más bien, ¿qué no le dicen? Con nadie queda bien. Si pita penal, lo odia la mitad del estadio. Y si no pita, lo odia la otra mitad. Y todos le gritan: y tu mamá, y tus hermanos, y tu abuela morirá. Le gritan de todo. Y usted ve al tipo peleando con la gradería. Él no le preocupa nada. Yo hablé con un árbitro mexicano. Estaba allá y le pregunté: mire, ¿cómo hacen? Yo no podría. Yo dije: fue, no sé qué, bájese. Mire, ¿cómo hacen de verdad? ¿Cómo hacen? Difícil. Si te ofende a alguien, ahora si te ofenden 50 mil. Y él me dijo una frase que la anoté por allí. Yo solo ignoro las voces que me restan a mi vida. Y dije: mira, actitud de árbitro de fútbol. Porque nadie tiene poder sobre ti a menos que usted se lo dé. Y cada vez que alguien le hace un daño y usted comienza a hablar de eso, y sigue empecinado en hablar de eso, y se duele por eso, y llora por eso, le está dando un poder a la otra historia. Hágalas del árbitro mexicano. Y tico seguro también. Ignore las voces que le restan valor. Y comienza a escuchar la voz de Dios. Creación perfecta, santo, ciudadano del cielo, más que vencedor, y además vales mi sangre. Usted debería escuchar eso en realidad, más que cualquier otra voz en este mundo. Y número 3, termino. ¿Quién eres? ¿Cuánto vales? ¿Y cuál es tu propósito? Mi favorita creo que es esta, igual que las otras dos. Colosenses capítulo 1, versículo 16. En su parte B dice Colosenses capítulo 1, verso 16. Abajo, después de los dos puntos: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Levante su mano derecha un segundo, porfa. Usted ha sido creado por medio de Él y para Él.
Voy a leer lo que escribió Rick Warren acerca de Una vida con propósito, su libro, que es un clásico. Escuche porque hasta poético suena. El propósito de tu vida va más allá de tus propios logros, felicidad, sueños, carrera, trabajo, empresa o familia. Solo el inventor de tu vida podrá revelarte el propósito de dicho invento. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, comienza con Dios. Naciste por su voluntad y naciste para su propósito. Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. Dios debe ser tu punto de partida, tu creador. Existe solo porque Él deseaba que existieras. Fuiste creado por Dios para Dios, y hasta que no lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro significado, nuestro destino. Tus padres no te planearon, Dios lo hizo. Y te creó no porque se sintiera solo, te hizo porque quería amarte. Cuando leía algo como esto, yo decía, ¿he vivido para cumplir ese propósito? ¿Has vivido para cumplir su propósito o el tuyo? Voy a contarle algo que no le he contado. Anoche lo pude contar con ejemplo incorporado, porque estaba Julio, mi hermano, acá. Todos conocen a Julio, ¿verdad? Es el que canta, que vivió una vida de drogas de 20 años y que Dios lo ha liberado hace 7 y lo tiene sirviéndole a él como un ejemplo de su gracia y misericordia. Ayer lo tenía ahí y le contaba a la iglesia de anoche. Les contaba que cuando yo tenía 15 años de edad, fue la primera vez que fui a una iglesia cristiana ya oficialmente como algo voluntario. Chiquillo, mami me llevaba, pero cuando le llevan a uno no es tan voluntario, aunque siempre nos va dejando historias en la cabeza. Yo a los 15 fui por vez primera por una razón, porque mi hermano Julio comenzó a consumir drogas desde los 12, era un bebé, se dejó crecer el pelo lacio hasta acá, le decían ardilla a los compas del barrio. Parecía una ardilla, lo más feo, así. Y llegaba a la casa todo asustado, con una jaqueta de cuero hedionda, cigarro, con 12 años. ¿Qué me hizo ir a mí a la iglesia por vez primera a los 15 años de edad, cuando Julio se entregó como a los 14? Fue a la iglesia en Alajuelita. Yo lo veía tan contento, se metía al cuarto y pasaba orando con 14 años, un vuelco completo. Entonces ese día dije, voy a ir a la iglesia. Voy a la iglesia. Algo tiene ese Dios que fue capaz de cambiar a Julio, aunque después Julio cayó y recayó y requete cayó toda la vida. Pero en ese momento yo dije, algo tiene ese Dios que fue capaz de tocarlo. Iba a la iglesia. Vivía en San Rafael abajo de Desamparados y la iglesia quedaba en San Josecito de Alajuelita. Íbamos caminando 45 minutos los martes, los viernes y los domingos. Ida y vuelta. Es que me quedan largo en la iglesia. Usted no tuvo mi juventud. Caminábamos 45 minutos, porque había algo de Dios que nos gustaba. Cuando llegaba a la iglesia, me encantaban las danzarinas. Miran qué lindo danzaban. ¿Qué le voy a decir? Que las veía porque danzaban. Miran que Willy, ya más lindas, oiga, en serio. Y yo decía, ¿con quién me casaré, Señor? ¿Con quién me casaré? No me importaba nada más que ver las muchachas. Pero el pastor predicaba bonito y la música era bonita. Como a los 6 o 7 meses de estar yendo a la iglesia todas las veces, un día le dije a Dios, tú hablas de propósito, yo debo tener alguno. Pero o me hablas o me voy. Porque yo veo que a todo mundo le hablas. Y pasaban cosas de estas de los evangélicos, ¿verdad? Que de momento todo el mundo caía y una señora pegaba gritos. Así os dice el Señor. ¿Y por qué le hablas a esa señora? A mí no me dice nada. Tenía bronca con eso. Pues ese día fue el día en que le dije a Dios, Señor, o me hablas o me voy. Si tengo propósito y tengo un plan tuyo en la vida, quiero saberlo. Apenas tengo 15, pero quiero saberlo. No escuché a Dios y me fui. Tomé mi maletita de orgullo y salí. Volví a los 21. Destrozado, como suele pasar. Había prestado mi vida, mi cuerpo, mis emociones y mi alma para todo lo que usted quiera, de los 15 a los 21. Desperdicié, boté a la basura
6 años de vida. Cuando vuelvo, vuelvo, como le he contado, con 2 intentos de suicidio. Así vuelvo a la iglesia. Serio, amargado, solo, sufrido. Innecesariamente me perdí en el propósito. Cuando le entrego mi vida al Señor allá en Zapote, un día le pregunté: Señor, ¿por qué no me hablaste? No hubiera tenido necesidad de pasar 6 años de tortura. El Señor habló a mi corazón y me dijo: si te hablé, no escuchaste. Hay muchos que Dios ya les habló, pero se ha ido por otro camino y vive otra historia diferente de la que Dios quiere. Y está desperdiciando años, vida. Y no todo mundo se intentará suicidar, gracias a Dios. Pero si el diablo, cuando toma a una persona, la toma en serio. Su plan no es jugar, ni darle fama, ni darle orgullo. Su plan es matar, robar, destruir. No tiene otro plan. Cuando encuentras a Jesús como Señor Salvador y encuentras relación con Él, hallas tu plan perfecto. Y cuando comienzas a servirle, comienzas a servirles en los dones que Él mismo te dio. Hoy han pasado 21 años ya, y alguien que se entendía que no tenía propósito encontró uno del cielo. Y alguien que andaba desesperadamente buscando valor, se encontró el valor del cielo. Y hoy le dice a usted: hay que encontrar ese propósito y hacerlo ya. Los tiempos se acaban y no podemos desperdiciar lo poco o mucho que nos quede en esta tierra sin hacer lo que Dios nos mandó a hacer, porque lo crearon a usted para algo. Y si no está haciendo ese algo, está desperdiciando vida. Me gusta el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, su propósito, perseguir cristianos. ¿Quién era? Un religioso. Tenía vida. Camino a Damasco, una luz del cielo se le aparece y le dice: brother, por aquí no es. Lo deja ciego, levántese, que ahora le voy a decir lo que tiene que hacer. Y su vida cambió por completo y encontró el futuro de su vida. Mire, yo estudié en la universidad pensando que iba a terminar en una gran empresa. Pues terminé en la empresa del cielo. Qué bendición, ¿verdad? Estudié porque iba a ser gerente de no sé cuál. Soy el pastor y ese es el título más grande que una persona puede tener en este universo. ¡Qué honor del cielo! Y me doy cuenta que muchas de las cosas que soñaba, que quería, sin Dios y sin su propósito, todavía no tienen sentido. Usted va a pasar por esta tierra 40, 50, 60 años. La pregunta del millón es: ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el legado que dejaste? ¿Quién se alimentó de tu vida? ¿A quién formaste? ¿A cuántos discípulos dejaste? ¿Cuál fue el don que Dios te dio y que hace tiempo no lo estás usando? Y perdiste el camino. Levántate y entra en la ciudad. Termino. ¿Ves que es la primera vez que se lo digo? Un predicador siempre lo dice 3-4 veces antes de terminar. Pero termino con esto. ¿Qué se me hizo Luis Díaz? Por ahí lo vi. Hombre sabio, prudente, estaba listo para toda buena obra. ¿Se dio cuenta? Ayer compartía de Julio, no por alabar a Julio, más bien. Tuvo una maestría en pecado, Julio. Eso no se alaba, sino por dar gloria al Dios que hizo un milagro en él. Les contaba, a mí me gusta cantar, ¿se ha dado cuenta? Canto nada, pero me gusta cantar. Y en aquel momento hicimos un concurso de canto en la otra iglesia donde yo estaba, allá en Alajuelita. Y yo lo gané. Imagínense cómo cantaban los demás. Bueno, yo lo gané. Lo que pasa es que yo había visto a Julio ahí en esa iglesia y cuando yo estaba en ese concurso, Julio andaba perdido, metido en un cafetal, 6 meses perdido, nadie sabía dónde andaba. Entonces siempre era lindo estar ahí en la iglesia, mirar atrás y ver a Julio ahí en la batería. Julio no cantaba, era baterista, siempre fue baterista. Aquí nos dimos cuenta de que cantaba bien. Qué curiosa la vida, ¿no? Aquí le nació un propósito. Y yo me acuerdo que cuando me dieron el premio, no me acuerdo qué era, estaba la iglesia llena, toma el ganador Marco Vega. Yo tomé el premio y me entró una tristeza tan profunda.
miré atrás y no estaba Julio en la batería. Entonces dije, les cambio este premio y cualquier premio del mundo por verme algún día con mi hermano en el altar sirviendo a Dios. Y me puse a llorar. Fue el premio más aburrido del mundo, creo. La gente estaba emocionada, todo el mundo estaba llorando ahí viendo la escena del cantantito que no cantaba nada y que encima despreciaba el premio. Pero volví a mirar atrás y no estaba él ahí. Ayer pudimos hacerlo, porque ayer sí estaba aquí conmigo. Entonces tomó el micrófono y dijo: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado. Y mientras veía a Julio ayer, volví a recordar que hace muchos años atrás estaba sin propósito, no sabía quién era y no sabía el valor que tenía. Ahora estaba acá diciéndole, la iglesia estaba ayer más llena que ahorita. Ayer con la vocecilla que tiene, pelillo para atrás, lo bien alentado que está. Ayer mientras le cantaba a la gente, no tenía que decir nada. No tenía que decir una sola palabra. Mientras cantaba, con su vida gritaba: estoy viviendo su propósito. Sé cuánto valgo ahora. Y sé quién soy. Hay muchos aquí que se perdieron hace rato. Que se perdieron del camino donde Dios los puso. Vuélvete al camino. Agrégate valor. Ese que Dios te dio. Vuelve al propósito por el cual te creó. Porque de eso te demandará el Señor. Póngase de pie, por favor. Si usted, hay alguien acá que se perdió un poco del propósito, puede levantar su mano al cielo. No voy a convencerle mucho, ya usted sabe quién es. Levante su mano, levante su mano. Yo quiero cantar esta canción. Bueno, mejor que la cante Johan. Y mientras la cantamos, vamos a hacer algo simbólico. Usted va a caminar y va a llegar hasta acá como buscando el propósito. Y cuando llegue al frente va a decir: Señor, quiero volver a vivir la razón por la cual me creaste. Que es muy diferente de lo que hago hoy. No nací para esto. No olvido que en una entrevista que me hicieron una vez en un canal cuando yo bailaba, la persona me entrevistó después de la presentación de baile y me dijo: ¿y para qué naciste? Y yo le dije: para bailar. Más perdido, ¿verdad?, que el hijo de la llorona. Ese era mi propósito. ¿Para qué nací? Para servirle. Mi único propósito en la vida. Para inspirarle a usted a que no se detenga hasta encontrarlo. Mientras comienza la canción, todos los que levantaron la mano, vamos aquí adelante a orar por ustedes. Entonces venga de una vez y cantamos al Señor. Perdió en el camino, pase al frente y levante sus manos al cielo. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, Jesús. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Mi Dios, me inclino ante ti, Señor. Me ante ti, Rey que perdona multitud.
Puedes decirle conmigo: Señor, te pido perdón por tantos errores y por tanta terquedad de mi corazón, porque me has llamado desde hace tanto tiempo y yo vivo en otra historia diferente, Señor. Porque he rehuido a tu llamado de tantas maneras, pero hoy tengo conciencia, tengo un valor que nadie más en este mundo pudo haberme dado. Hoy te cambio mi tristeza y mi oprobio por tu valor. Hoy te cambio mi pasado, Señor, por esa frase de que soy creación maravillosa. Hoy te cambio, Señor, mi vivir aferrado a esta tierra por ser ciudadano del cielo. Hoy te cambio mis pleitos perdidos por soy más que vencedor. Hoy te cambio la desaprobación en mi vida por soy amado, santo y escogido por Dios. No sé por qué moriste en la cruz por mí, no sé. No merecía ni lo valía, Señor, pero ante tus ojos soy de gran estima. El precio pagado por nada más en este universo, un precio tan alto, Señor, que ni siquiera podemos comprenderlo. Vales la sangre de Cristo, vales la sangre de Cristo, vales la sangre de Cristo. Y Dios te ha llamado para un propósito especial. Y no se cansará hasta cumplirlo con tu vida. Insistirá vez tras vez hasta verte cumpliendo su propósito. Existes para algo más de lo que has hecho. Existes para algo más que solo venir a un culto. Existes para un propósito del cielo eterno y santo. Comienza en Dios y termina en Dios. Con nuestras manos en alto te damos gracias, Señor, y recibimos tu propósito del cielo, Señor, y hacemos el compromiso de vivir para ti, entregados a ti, Señor. Y si algo quedaba por fuera, dilo conmigo: te entrego mi alma, mi corazón, mi vida, mis sueños, mis anhelos, mi futuro, mi presente y todo lo que soy, Señor. Úsame para gloria de tu nombre, usa mi vida y mis manos. Usa mi cuerpo para ti, Señor. Pero que al final acabe mi carrera viviendo tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón. Solo un corazón quebrantado una y otra vez, Jesús. Y no hay nada que me enamore más. Y nada que me apasione más, Señor. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Mi Dios, yo me inclino ante ti, Rey que perdona. Me inclino ante ti, oh, digno, eternamente digno, impresionante y digno, yo solo ante ti, yo me inclino. ¿Podrías darle un abrazo a quien tienes a la par, por favor? Dile al que tienes a la par: vale más, vales más de lo que crees, mucho más.
Amados, que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes. Dios les bendiga.